Muy bien, muchas gracias, secretario. Ha sido una exposición interesante, muy brillante, que ha tocado prácticamente todos los temas de actualidad. Tengo un montón de preguntas, hay de todo tipo. También nos acompaña Pascual, que en cualquier momento me haces una señal y disparas tus preguntas sin ningún problema, ¿no? Yo tengo aquí una primera pregunta y es, ha comentado usted al principio, en las primeras diapositivas, sobre el tema de cuál es el objetivo de ese 20% del PIB para 2020, creo que es. Y también explicaba usted, ¿no?, pues que, bueno, pues algunos países como Alemania, ¿no?, que han tenido unos porcentajes superiores, que han supuesto unas exportaciones interesantes y que les han servido para afrontar mejor la crisis, ¿no? Y aunque es una pregunta un poco a nivel filosófico, teórico, si tuviéramos que hacer una reflexión sobre de qué forma España podría estar inmunizada para una nueva situación complicada a nivel internacional y que no nos arrastre, ¿no?, como ocurrió hace unos años, y de tal forma que, ¿cuál sería el porcentaje idóneo en el cual del sector industrial respecto al total debería tener España para poder decir, bueno, pues con esta situación estaremos tranquilos, ¿no? Como, o sea, ¿qué tenemos que hacer para ser Alemania, por así decirlo, ¿no? Pues para ser alemán quizás siempre. No voy a trasladar la pregunta. Para ser alemán o para tener unas garantías ante futuras crisis que puedan salir, pues por motivos seguramente que ahora ni intuimos, pues tener fundamentos sólidos que van por tener este porcentaje mayor de peso industrial. La industria también estadísticamente hay que tener en cuenta una cosa, hablábamos antes de la servitización, de la terciarización de los productos, pero esa terciarización que actualmente se produce por la digitalización ya se ha venido produciendo en las últimas décadas, con lo cual estadísticamente si tuviéramos que coger la importancia de la industria no nos tendríamos que referir solo a ese 16,3%, sino ampliar a los servicios, a la producción, aquellos que están estrictamente ligados a la industria y que no vivirían si la industria no existiera, y ese porcentaje seguramente es mucho mayor, con lo cual, como más sólido sea ese tejido industrial y ese tejido de servicios a la producción, más sólida será la respuesta ante una eventual crisis. Y después el tema de dimensión, se comenta, ya que pone el ejemplo de Alemania, se comenta siempre el tejido industrial, ¿no?, el Mittelstand, esas medianas empresas, pymes, que en España serían comparables a nuestras grandes empresas, pues tenemos que tener más empresas que tienen alta productividad, alta competitividad a nivel global. Tenemos muy buenos ejemplos, ponía el ejemplo de Siro, pero podríamos buscar muchos más, pero seguramente necesitamos ensanchar ese tejido. Como más amplio sea, pues también más sólidos serán esos fundamentos y más capacidad de respuesta habrá ante futuros fenómenos. Fenómenos, efectivamente. Sí, Pascual, si quieres formular alguna pregunta. A mí coincido totalmente, secretario, con su comentario. En Alemania el concepto Mittelstand es un concepto totalmente apoyado por los diferentes gobiernos que constituyen Alemania y se basa básicamente en la ayuda a la internalización, construir en definitiva, basado en tecnología y competencias, grandes campeones mundiales de pocas cosas. Y esto, naturalmente, pues refuerza el tejido. Hablamos de que si en Alemania el concepto PYME asimilado son 75.000 empresas, la mitad responden al modelo que el secretario general acaba de aludir. Por tanto, es un modelo exitoso que yo creo que España está precisamente siguiendo, pero que todavía nos queda un pelín de recorrido, secretario, para llegar a ello, ¿no? Sí, sí. Y queda también lo que hablábamos de políticas sostenibles. Es decir, eso se consigue no en un año, ni en dos, ni en una legislatura, sino que eso se consigue acordando un marco estratégico a 2030, acordando medidas que se mantengan en el tiempo durante muchos años. Muy bien. Yo tengo aquí, es que tengo preguntas de todo tipo, tocando además distintos sectores, subsectores dentro del sector industrial. Pero antes de ir entrando en estos distintos, bueno, una pregunta que es como de cajón en este caso, ¿no? Últimamente se habla mucho de Elon Musk, el fundador de Tesla y de otras compañías, y soltó una frase
muy conocida en un foro hace un tiempo, ¿no? Donde decía, el objetivo de la industria ahora y en el futuro va a ser las máquinas que construyen máquinas, ¿no? Esta frase que parece como para taladrar ahí, ¿no? En el Partenón, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, ¿usted cómo ve eso, ¿no? ¿Cómo, porque eso estamos, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de un impacto en el mercado laboral, estamos hablando de que surgen nuevos sectores de economía, se habla mucho de la economía circular, que es un concepto nuevo que desarrolla nuevos servicios, de consultoría medioambiental, de gestión de residuos, que hace unos años no existían, o sea, desaparecen cosas, se automatiza muchas industrias, aparecen nuevas cosas. ¿Usted cómo ve la evolución en los próximos años? Bueno, como decíamos, pues es así, o sea, hay sectores pues que van a tener que van a sufrir cambios, esos cambios van a tener que gestionarlos y va a haber nuevas actividades que aparezcan, con lo cual pues en esas dos grandes tendencias que pueden ser la digitalización y la sostenibilidad va a haber momentos de transformación que hay que gestionar, porque va a haber sectores que necesitan ese acompañamiento para seguir siendo competitivos, para ver qué sucede pues en fábricas, puestos de trabajo, etcétera, y ese acompañamiento va a ser muy necesario, pero va a haber también oportunidades y nueva y generación de nuevos puestos de trabajo en los mismos sectores, pero quizás en otras actividades, con una cualificación diferente, con una flexibilidad cada vez más necesaria para asumir esos cambios a lo largo de la vida profesional de las personas, y por tanto eso pues va a ir en esa línea. Muy bien. Yo quisiera añadir, si me permites, secretario, el máquinas que construyen máquinas, a veces intentamos entender una máquina muy grande que construye otra máquina. Quizás a veces podemos hablar, por ejemplo, de hablar de tecnologías de inteligencia artificial. O sea, nosotros llevamos un par de años experimentando ya con procesadores neuronales aplicados a nuestras cadenas de automatización, y aparece lo que se llama el segundo limón, porque al final, cuando hablamos de máquina de construcción de máquina, hablamos de eficiencia y productividad. Hoy por hoy, la línea de producción es un limón que está ya tan exprimido en grandes corporaciones que es difícil obtener un poco más de zumo. La cuestión es cómo cambias el paradigma y aparece un segundo limón. Entonces, ese segundo limón, entre otras, puede estar basado en esa máquina o esa inteligencia artificial que permite aprender de lo que estamos haciendo para generar eficiencias que hasta ahora no podíamos considerar. Es decir, lo que estoy haciendo lo reviso, y como en nuestra fábrica de Amberg dejamos de testar el 50% de los productos que fabricamos allí porque sabemos que están bien. Y solamente esto, lo comentaba con el secretario general hace unos días, nos ha permitido aumentar la productividad en un 6%. Entonces, esto es el concepto de máquina que construye máquina. No hay que pensar, sino hay que pensar. Y es una realidad. Podríamos compartir otros ejemplos, pero y apoyando lo que comentaba el secretario, y el conocimiento, la formación y la capacitación de las personas para explotar estas nuevas tecnologías. Es fundamental. Fundamental. Sí, sí. Muy bien. Hay una pregunta de un asistente que está aquí en la sala, pero que no nos ha dejado. Me parece que es interesante y se la hago, ¿no? Usted ha mencionado varias industrias, pero en pocas de ellas tenemos, aquí pone National Champions, ¿no? Campeones nacionales, que sean tractores de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? De las pymes, que son al final las que también invierten en innovación a nivel local, ¿no? Entonces, también apunta, dice, aquí nos estamos dedicando a ensamblar productos que diseñan otros fuera. La pregunta ya en concreto, después de esta reflexión, es que si existe alguna iniciativa desde el Ministerio para dar el paso al frente y poder liderar y llegar a tener esos campeones nacionales, que también habría que preguntarse si es posible, si es realmente es un reto inalcanzable, ¿no? Tener estos campeones nacionales. Hace poco estuvo aquí, hace unas semanas, el embajador de Japón, y decía que la industria española es muy potente, por ejemplo, en el sector de la automoción, pero no tiene marcas, ¿no? Entonces, hay mucha industria de componentes, se fabrican, pero no sé, y a mí me llamó la atención, y digo, bueno, a lo mejor tampoco necesitamos tener estas marcas, no sé. En fin, un poco en línea de esto, ¿cuál es su reflexión sobre este tema? No, sobre lo de el embajador de Japón y las marcas, si ahora entro en alguna marca, me van luego a decir que digo una y no digo las otras, ¿no? Sí que hay un productor integral de automoción que va desde el diseño a la distribución, que es SEAT, aunque tiene capital alemán, ¿no? Pertenece a un consorcio global, pero hay un productor global. Y después toda una serie de,
de productores, de proveedores, de tier exacto, one, sí, que sí que son realmente campeones. Tenemos 3, 4 empresas exacto, sí, tier one que son campeones nacionales. Las medidas que comentaba van en esta línea de cómo las empresas pueden ganar dimensión y finalmente llevar adelante pues cómo financiar la inversión industrial. Como decía, hay instrumentos que se deberían actualizar para hacerlos más atractivos y en esa línea estamos trabajando y coincidimos en eso, de que como más amplio sea ese Mittelstand, quizás hay territorios donde esa política sostenible a nivel industrial pues ya vemos sus frutos, territorios como por ejemplo el País Vasco, donde hay un tejido de máquina herramienta con unas empresas medianas muy competitivas, por ejemplo, a nivel global. Pero estoy seguro, y hablábamos de capacidades y ranking en diversos sectores, que en todos esos sectores encontraríamos campeones nacionales. Otra cosa es que sean más menos conocidos, pero están ahí. La necesidad es hacer crecer ese tejido y que haya más. Correcto. Tengo otra pregunta que formula Julio Juan Prieto, que es director general de Tecnológicas de Accenture. Y es la siguiente: en el contexto actual, la innovación es el motor de la industria. ¿Cómo encaja la agenda de la innovación, que ahora está en otro ministerio, con las ayudas sectoriales definidas en su ministerio? Hay plena, digamos, plena coordinación. Las agendas sectoriales pues ya llevan unos meses de trabajo por parte de los sectores, por parte de los diferentes ministerios, y en las agendas sectoriales no es una agenda sectorial solo del Ministerio de Industria, sino, lógicamente, las lidera el Ministerio de Industria conjuntamente con cada uno de los sectores, pero participan en ella todos los ministerios que tienen relación con ese sector. Por ejemplo, en el caso de, en el último caso, pues el de aeronáutico, pues ahí está también el Ministerio de Ciencia y, por tanto, plena coordinación con ello. Bien. Más preguntas también del sector de automoción. Se la formula Enrique de Areva, de IBC and Partners, y es la siguiente: en los próximos 30 meses las decisiones estratégicas en el sector del automóvil se habrán tomado, y la situación actual sin un plan real que mantenga nuestra capacidad productiva, y podemos perder 1 millón de producción de vehículos y 280.000, creo que pone, empleos de calidad en la industria del automóvil en 2030. Solo en 7 años, un mínimo del 25% será producción de coche eléctrico. Esto implica que serían 750.000 vehículos eléctricos made in Spain. Esto es lo que él comenta. La pregunta es: ¿estamos preparados o hemos perdido ese tren? Entiendo que sería para llegar a la producción del vehículo eléctrico. El tren no está perdido. Coincido plenamente en que estamos en un momento clave en que las decisiones se van a tomar. Es decir, el ciclo de inversiones de la industria de la automoción y de otras industrias, en el caso de la automoción, en los próximos, seguramente 5 años, se van a tomar decisiones que marquen el 2030, 2040, etcétera, y por eso es tan importante ponerse a trabajar ya, ahora, para generar esas condiciones y que ese segundo puesto a nivel europeo se mantenga en el futuro. ¿Qué se está haciendo? Trabajar con todo el sector. Más allá del ruido mediático que haya podido haber, que haya en ciertos momentos, trabajar con todo el sector, con toda la cadena de valor del sector, con los fabricantes, con la industria de componentes, con la distribución, para trabajar en dos líneas: movilidad sostenible y marco favorecedor de las inversiones. Para llegar a un acuerdo estratégico del sector de la automoción en España, ya se han iniciado los trabajos y esperamos en las próximas semanas poder pues dar noticias en ese ámbito, donde haya un plan de actuación muy concreto con una dotación presupuestaria notable para el sector de la automoción, tal y como diversas ocasiones se ha referido la ministra de Industria. Me gustaría, secretario, hacer una pregunta a propósito de esta pregunta de Accenture. Es uno de los componentes clave para el coche eléctrico va a ser la batería. La batería no es lo que hoy conocemos como tal, es un concepto tecnológico. En Europa en estos momentos hay 2 proyectos de Gigafactory. Ayer Mercedes anunciaba una inversión de 20.000 millones para compra de células de batería. ¿Usted no cree que, siendo España el segundo fabricante europeo, debería, dentro de este plan,
o no lo sé si lo tienen ustedes previsto, el considerar la importancia que tiene contar con una Gigafactory en España, cerca de nuestros fabricantes. Absolutamente, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, tiene que haber una Gigafactory o más en España, sino todo lo que es producción de vehículo eléctrico, pues estaremos dependiendo continuamente del exterior. Y de ahí la importancia de lo que comentaba antes, de tener un acuerdo con el sector para que las condiciones de inversión sean las mejores posibles, tanto para la industria existente como para la que tiene que venir, en el ámbito del vehículo eléctrico como para el resto de tecnologías existentes actualmente y en el futuro, en la automoción. Y en esa línea, pues bueno, estamos intentando acelerar al máximo, participar en los proyectos europeos, dado que este es un tema, pues lo ponemos en contexto español, pero es un tema europeo, donde Europa, pues quizás con otros lugares, en este caso como Asia, pues ha pasado por delante en los primeros momentos a Europa, pero Europa ahora mismo pues trabaja desde la Comisión en la Alianza de las Baterías, con todo, detectando todo el mapa de la cadena de valor de baterías en Europa, de posibles proyectos desde la minería hasta el reciclado de baterías con la producción y la tecnología en medio, y ver cómo esa capacidad tecnológica europea se moviliza en ese ámbito. No solo a nivel de los fabricantes de automoción, sino de todos el resto de sectores que pueden interactuar en los próximos años con la automoción. Y en esa línea estamos trabajando. Bueno, siguiendo con el automóvil, ya está visto que es el tema estrella. Hay un periodista de Radio Nacional que le pregunta cómo se van a articular las ayudas a la industria del automóvil para adaptarse a la crisis del diésel y acompañarlas en su transformación hacia vehículos alternativos. El otro día estuvo aquí también, aprovecho esta pregunta también para comentarlo, ¿no? Estuvo hace dos días aquí, donde está usted sentado, ¿no? El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, sobre el tema de, según ellos, la opinión del consejero de Medio Ambiente, el gobierno había gestionado mal el tema de la transición energética y la prohibición en 20 años, ¿no?, del coche de diésel, porque en su opinión, la opinión de ellos, no se había contado en este tema con informar o estar de acuerdo con la industria del automóvil. Entonces, eso era, es cierto que ha salido en los medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es su respuesta ante este comentario? O sea, ¿se ha dejado de lado a la industria en este objetivo tan interesante, ¿no?, de quitar el coche que contamina y evolucionar hacia el coche eléctrico? No. Vamos a ver, más allá del, digamos, del ruido, como decía antes, ¿no? Temas a corto plazo y temas a largo plazo. A corto plazo, España tiene un problema que es el principal problema en el ámbito del automóvil, y es la antigüedad de del parque automovilístico. Bueno, hay estadísticas de 11,5 o otras que son 12 años de antigüedad, en cualquier caso uno de los parques automovilísticos más antiguos de la Unión Europea. Con lo cual, punto número uno, lo que hay que hacer es renovar ese parque automovilístico. Ahora estamos en un buen momento donde las ventas de coches después de la crisis se recuperaron, van a buen ritmo, a pesar de los últimos vaivenes por cambios de homologación a nivel europeo, pero los datos van a ser positivos. Bueno, pues ese momento hay que aprovecharlo y darle apoyo a que se siga renovando el parque automovilístico. Esa es la mejor decisión a corto plazo para reducir las emisiones a nivel local. Hoy Madrid, me parece, tiene activado el nivel 2 de alerta por contaminación, y había una niebla así cuando venía hacia aquí que lo hacía patente. Entonces, a corto plazo, renovar el parque móvil, lo más importante, y eso es bueno para el medio ambiente, pero es bueno también para la industria. O sea, eso uno. A largo plazo, claro, hablamos de 2030, 2040, salió la fecha de 2040 y de 2050. Estamos hablando a 22 y a 32 años vista. Hay dos posibilidades. Una, no decirla y seguir trabajando como si nada. Y dos, ponernos a trabajar ahora para que esas decisiones que hablábamos antes de inversión, que se van a poner en los próximos años y que van a marcar el 2040 y el 2050, pues sean los más favorables posibles a España.
Es decir, el mercado de manera natural nos va a llevar pues a ese cambio. O sea, eso se va a producir tanto por normativa europea como por el propio mercado, los cambios que se van a ir sucediendo. Con lo cual, como antes actuemos en coordinación con la industria totalmente, tanto y con toda la cadena de valor de la industria de automoción, antes podremos dar respuesta y generar las mejores condiciones de inversión, tanto, insisto, en tanto como para el vehículo eléctrico como para el resto de tecnologías existentes de alta eficiencia o de tecnologías que puedan venir en el futuro. Correcto, vamos a cambiar. No sé si, de sector. De sector, sí. No sé si Pascual, ¿querías hacer alguna pregunta? Yo iba a cambiar de sector. Ah, bueno, va. Ah, pues no. Pues, yo tengo una pregunta, secretario. Es la mitad del PIB industrial español es la industria de alimentación y bebidas, que eso a veces queda un poco oculto bajo la capa del negocio de automóvil y aerospace, ¿no? La mitad del PIB industrial español es alimentación y bebidas, entre otras cosas por la magnífica dinámica del sector turismo, que añade pues 80 millones de consumidores más. Sin embargo, desde mi punto de vista, veo el sector demasiado disperso. Hay una gran concentración en muy pocas y luego hay una gran constelación de pymes. Sí. Ustedes siempre en el Ministerio ponen mucho foco, pues lo acabamos de ver, la audiencia, el sector automóvil y otros similares. Sin embargo, desde mi punto de vista, se habla muy poco de alimentación y bebidas. ¿No creen que deberían crear dentro del Ministerio algún departamento que le pusiera más foco a alimentación y bebidas para potenciar y tratar de ganar dimensión en este sector tan importante para nuestra industria? Sí, más, quizás lo que hay que hacer más que a crear un departamento específico es trabajar en óptica de misión de país, como nos dice Mariana Mazzucato, ¿no? Y que esto ya se está aplicando en las políticas, se aplicará en las políticas comunitarias en el próximo marco presupuestario. La industria alimentaria, la alimentación en su conjunto, permite esa óptica de cómo desde lo que se llama del campo al plato, digamos, desde la agricultura hasta la gastronomía, el turismo, pasando por todo el tejido productivo de distribución, se puede articular una política industrial, pero industrial en sentido amplio, y ahí no el Ministerio de Industria puede liderar porque tiene industria, comercio y turismo, pero hay otros ministerios lógicamente también implicados que tendrían que estar ahí, y que esa misión, esa dispersión que hablaba, es una dispersión de tejido, porque hay pues, grandes empresas en el ámbito de la industria, grandes en el ámbito de la distribución y después todo un tejido de pequeñas y medianas empresas, pero dispersión también territorial. Dispersión territorial que en parte es positiva, porque como hablábamos, uno de los retos que tiene España es el reto demográfico, y la industria de la alimentación quizás sea una de las que más población fija a nivel agrícola, pero después a nivel de transformación alimentaria. ¿Cómo se trabaje eso a nivel de pues, la digitalización? Aquí es clarísima, de toda la cadena de valor, de trazabilidad, cómo se trabaje eso, pero con una óptica muy amplia, óptica de misión del país, óptica que va desde la eficiencia, la productividad, el crecimiento empresarial de esas pymes para que fijen población en el territorio y sean competitivas a nivel global, pero óptica que va incluso hasta elementos de comercio y turismo y elementos de salud, de alimentación saludable a nivel infantil o a todos los niveles, y por tanto esa óptica de misión de país sería la que se tendría que adoptar en los próximos años. Y como hablábamos, medidas a corto plazo tiene que haber, pero la óptica a largo plazo aquí nos da para construir ese proyecto tractor, proyecto estratégico, el nombre más rimbombante que se le quiera dar, pero que al final es una misión de país tal y como que responde plenamente a las características que decíamos de Mariana Mazzucato, y que ya la comisión está trabajando en esta línea. Fenomenal. Vamos a ir ya terminando las últimas preguntas. Otro asistente que está aquí en la sala, José Antonio López, del Railway Innovation Hub, le pregunta si va a existir una agenda para la industria del ferrocarril, para la industria ferroviaria. Pues tenemos la de aquí, me parece. Voy a mirar a mi equipo.
Exacto. Aprovecho ya que estaba. Sí estamos trabajando en una agenda del sector agroalimentario y bebidas. Exacto. Ahí también vamos de la mano del Ministerio de Agricultura. Exacto. Bueno, aquí el director general, Galo Gutiérrez, que nos acompaña. Y que, como decía, y decía dos cosas, una de alimentación que estamos trabajando en la agenda sectorial y que lo hacemos conjuntamente, como decíamos, con el Ministerio de Agricultura, y dos respecto al ferroviario, claro, nos hemos encontrado en cartera una serie de agendas, pero lo hemos adoptado como un tema vivo, es decir, damos plena continuidad a las que estaban en marcha y que tenían y que tienen mucho sentido. Y estamos incorporando sobre la marcha nuevas agendas. Por tanto, cuando vea a José Antonio, que ahora no lo localizo, luego lo hablamos. Vamos terminando. Hay una pregunta sobre el tema de la globalización y la guerra comercial que está abierta en este momento, que tiene mucho interés, ¿no? La administración norteamericana llegó a la Casa Blanca casi prometiendo a muchos votantes que se iban a recuperar puestos de trabajo, sobre todo en la industria del automóvil y de otras industrias que, según el actual presidente, se perdieron en el momento que se abrieron las fronteras con China, especialmente, donde se fueron muchos centros de producción, Asia, Japón y, bueno, México, etcétera, ¿no? Entonces, lo están arreglando a base de una guerra comercial, poniendo aranceles altos, y, bueno, pues el otro le responde con aranceles altos. Bueno, pues esto, lo que era free trade, ¿no?, que era comercio libre, pues ahora se está convirtiendo en a ver quién tiene los... Y esto, pues al final es un dominó que nos puede afectar a España como nación, a nuestra industria. A nivel general y a nivel particular, ¿cómo piensa que esto puede evolucionar en los próximos tiempos? Es difícil, dada la incertidumbre, ¿no?, hacer un pronóstico. Una, esto no nos lo esperábamos hace 3 o 4 años. O sea, estar hablando de guerra comercial, de que el libre comercio como patrón de relación entre países y bloques económicos fuera cuestionado de esta manera, con lo cual la incertidumbre que hablábamos antes y que nos puede venir de diversas maneras imprevistas, pues esta quizás sea la más notable en los últimos meses. Dos, las ganancias del libre comercio son muy claras y es cierto que hay sectores que cuando se abren al exterior pues sufren y tiene que haber y se transforman y tiene que haber un acompañamiento, pero las ganancias del libre comercio para los países, para la relación entre los países y finalmente para el bienestar de los países son muy claras. La Unión Europea en sí misma lo demuestra día tras día, el mercado único y el cuestionamiento que se hace en los últimos meses del multilateralismo pues responde a cuestiones nacionales, a cuestiones de cómo se ha sufrido esa crisis en ciertos... la crisis anterior en ciertos sectores manufactureros, como por ejemplo la automoción, la pérdida que ha habido en algunos sectores en Estados Unidos de retribución ante la globalización y esa deslocalización de parte de la producción hacia China y hacia Asia. Pero es a través del multilateralismo que se han producido las etapas de bienestar y prosperidad más amplias durante todo el siglo anterior y hasta la actualidad. ¿Cómo va a evolucionar? No lo sabemos. Lo que pasa es que beneficioso, pues no lo sé electoralmente, en el caso de Estados Unidos, ¿cómo va a responder? No parece que lo esté siendo del todo, pero el otro día, bueno, esta semana mismo salían noticias de proveedores de componentes en Detroit que estaban cerrando y que estaban en un momento de dificultades a pesar de todo lo que se está manifestando. Con lo cual, lo que hay es que, bueno, fomentar que ese multilateralismo, pues seguir en negociaciones con todos los países, cerrar o poner aranceles sobre la automoción sería muy negativo para el sector europeo, no solo para el sector español, sino para el sector a nivel europeo y en otros países. Y por tanto, desde el gobierno, y eso la ministra lo ha defendido en la Unión Europea o entrevistándose, yendo a Estados Unidos y entrevistándose con el secretario de Estado, el secretario de Comercio del gobierno americano, con Wilbur Ross, para hablar de la aceituna negra o para hablar del sector de automoción, donde se dijo, pero quedó ahí congeladas las medidas. Bueno, habrá que ver cómo evoluciona.
Y hay otro componente más de fondo que es la tecnología, la digitalización, donde nos quedamos ahí se queda un poco en la superficie el debate, pero también por detrás está esa, no tanto guerra comercial, sino quizás tecnológica, de intentar recuperar la iniciativa tecnológica por parte de Estados Unidos. Veremos cómo evoluciona. Muy bien. Tengo muchas más preguntas, pero lo que no tenemos es tiempo. Entonces, yo no sé si, Pascual, tú quieres... No, yo solamente quería agradecerle, secretario general, el poner foco en la transformación digital de la industria española en la agenda política. Y me quedo además con que esto no es un tema puntual, este hecho no es puntual, sino que evidentemente exige un pacto de medio o largo plazo, porque al final pues la industria es la que hace rico y atractivo a un país, sin duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues para terminar, muchísimas gracias a los dos, especialmente al secretario, y nada, le pido un aplauso a la pública.